Jóvenes, si ya terminaron la actividad, por favor, confirmen en el chat que ustedes ya terminaron su actividad para que ustedes puedan presentarlo ahorita. Ah, ok, José, permíteme. Te lo voy a compartir. José, necesito que ahorita me hagan un programa donde me imprima tu edad, tu teléfono y tu sexo, masculino o femenino, ¿sí? Esa sería la primera actividad que ustedes van a ir almacenando, ¿sí? Por favor, edad, teléfono y sexo. Recuerden los tipos de variables que pueden utilizar. Edad, teléfono y sexo, por favor. Quien vaya terminando, me lo puede ir proyectando, por favor. Tienen la opción de compartir su pantalla si ya ha terminado. Si ya tienes creada tu proyecto, en ese mismo proyecto puedes crear varias clases. La clase que tú gusta llamarle, ¿eh? Adelante, adelante. Sí, por favor. Cuando crean ustedes la clase, díganle que no te cree nada, que ustedes lo van a crear. Cuando ustedes crean la clase, en la parte de abajo dice Public Static Boolean Art String. Si gustan palomearlo, adelante, que ya te crea automáticamente la clase.
Maestro, ¿va a revisar el programa ahorita? Sí, jóvenes, si ya terminaron, pueden compartir su pantalla, por favor. Ok. Le comparto mi pantalla. Adelante. Listo, maestro. Está, estoy, le pido al usuario su nombre. Ingreso datos, ingreso unidad. Y ingreso el sexo. Listo, maestro. Y aquí muestro en pantalla cuáles son mis datos. Arturo. Muy bien, Arturo. Lo hiciste por teclado, ¿sí? No así importa, es, sí, porque... es válido. Ok. Muchas gracias. Ya, de miedo, más que no. Sí, pero como que le da miedo tirar. Y va a tener que pero y darle una piel. Como que la vida no habla, como que no lo dice. Y tenía como si la vida para allá.
quien vaya terminando va proyectando, jóvenes. Por ahí su compañero Arturo lo realizó con escáner, datos por teclado. Ustedes lo pueden hacer normal, declaran e imprimen nada más, por favor. No es necesario que lo hagan por ahí con el tipo escáner. ¿Cómo va José Jiménez? Jesús Miguel. Sergio. Ok, jóvenes, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, por favor. Vamos a ver una clase, ¿sí? Y vamos a crear un objeto, ¿sí? Por el momento. Les voy a compartir la pantalla, por favor, dentro de su proyecto, ¿sí? Dentro de su proyecto que ustedes han creado hasta ahorita, ¿sí? Por ejemplo,
Yo lo estoy trabajando ahorita con sus compañeros, que es una carpeta que se llama programación, ¿sí? Dentro de este, ustedes ya han declarado, han realizado varias clases. Bueno, si gustan trabajar con el mismo, ¿sí? O gustan trabajar con otro, no se preocupen, lo pueden trabajar con el mismo proyecto. Lo que van a realizar ahorita, ¿sí? Ustedes van a crear una clase, ¿sí? Una clase más van a crear en ese mismo proyecto. ¿Sí? En ese mismo proyecto. Y a la clase le van a llamar, por ejemplo, mi clase. Tal y como está, por favor. Mi clase. Me confirman en el chat, por favor, si ya crearon la clase mi clase. Por favor, tienen que crear otra clase que se llame mi clase. Confírmame en el chat, por favor. Para los que están solamente de oyentes, pueden agarrar una hojita y pueden anotar las instrucciones. ¿Sí? Mi clase. Así se tiene que llamar su clase ahora, que vamos a hacer un nuevo. Mi clase, por favor. Sí, Sergio, sí voy a subir las clases, pero sería hasta el día de mañana. Sí, sí he visto que se ha estado ocupando algo por ahí trabajando. Sí, no te preocupes. Ok, Arturo, por ahí les encargué, van a crear otra clase, ¿sí? Si gustas, por ahí, Arturo, en tu mismo proyecto puedes crear una clase que se va a llamar Mi Clase, por favor. Aquí está, mira, en la línea 18, lo estoy desarrollando. Vas a asignarle ese nombre a la clase, por favor. Ok. Ok, confírmame en el chat, por favor, los que ya crearon la clase, para ir avanzando, por favor. Claro que sí, Sergio. Adelante. Ok, Arturo, gracias. Bueno, los demás me imagino que también. De nada, Sergio. Bueno, vamos a declarar por el momento. Vamos a empezar desde lo más sencillo, que es una clase, y vamos a ver qué es un objeto, ¿sí? Ustedes van a declarar una variable, ya sea entero o ya sea doble, ¿sí? Vamos a llamarla a este variable X. Va a tener un valor de 10. Hasta ahí. ¿Sí? Por favor. Aquí me marca error, ¿eh? Aquí solamente lo estoy realizando. Ahorita lo voy a borrar y lo voy a crear ya cuando esté completo. ¿Sí? No se preocupen. Ustedes no les debe de marcar ni un error. Int x es igual a 10. ¿Vamos bien todos hasta aquí? Sí, maestro, sí. Ok. Bueno, ahora, ¿quiénes? ¿Qué van a realizar? Ustedes agreguen ya
lo que es la sentencia public static void main string args, por favor. Agréguenlo ustedes, por favor. Si no se acuerdan, recuerden que tienen los otros programas todavía, lo pueden copiar, lo pueden pegar, ¿sí? Es public static void main, abren paréntesis, string, abren corchete y cierran, args, cierran paréntesis y abren paréntesis. Llave, perdón, es llave, el último. Bueno, jóvenes, si ya crearon el public static void main, fíjense, es este, que es público, estático, lo que es el principal, string, recuerden que es para texto. Ahora ustedes van a agregar esto, mi class, new class. ¿Qué está diciendo? Oye, tú tienes una clase que se llama mi class, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieres que se llame tu objeto? Yo aquí le puedo poner, para que ustedes se integren, object. Pero aquí también lo va a cambiar. Así. Mi clase es automáticamente, recuerden, es... es nombre de mi clase. A esto, ¿cómo se llama mi objeto? New, mi nueva clase. Recuerden que aquí automáticamente tengo llamado mis clases. ¿Sí? La primera línea es declaración de mi clase y estoy creando mi objeto. En la segunda dice system autoprint, el número es más, mando a llamar mi objeto. Ah, oye, tienes declarado un objeto, sí. Ah, ok, pero ¿cómo tienes tu clase? Ah, ok, tus atributos son A y tiene un valor de 10. Entonces, mando a llamar mi objeto y mando a imprimir. Les daría el mismo resultado que tenemos aquí. Vamos a mandar a imprimir y nos tiene que aparecer el número 10. Ahí está, el número es 10. Si gustan copiarlo todos, los que están utilizando ahorita su libretita, vayan copiando todo tal y como está, por favor. ¿Me pueden confirmar, por favor, en el chat si ya les salió el programa, por favor? ¿Si les da, si compila la actividad, por favor? ¿O pueden activar su micrófono? Aquí lo estamos realizando, fíjense. ¿Por qué no creé otra clase? ¿Por qué no estoy creando otra clase que se llama, por ejemplo, mi class? Es una clase, mi class. ¿Por qué no creo otra clase para mandar a llamar mis atributos? Porque yo no estoy utilizando aquí la clase privada. Estoy utilizando la clase pública. Public static void main. ¿Cuáles serían mis atributos? Esto. Ahora, jóvenes, los objetos son como ustedes
gustan llamarle, por ejemplo. Yo aquí le dije object, número, porque necesito que se entiendan ustedes que mi objeto se llama mi objeto, pero está dentro de la palabra mine, que es principal, y string. Mi clase se llama mi class. Por eso aquí le puse mi class. Ahora, mucho ojo aquí. Si ustedes, por ejemplo, le ponen aquí M minúscula, oye, dice mi class. Sí, dice mi class. Pero yo estoy poniendo la primera letra, es minúscula. Y la clase que yo realicé, que yo la declaré, está con mayúscula. Por más que ustedes corran este programa, fíjense lo que va a visualizar. Me dice, oye, hay un error de sintaxis. ¿Sí? Hay que corregir ese error. Entonces, voy a otra vez a corregirlo y ya se me quita automáticamente el error. ¿Sí? Mi objeto yo le puedo llamar object. Así, fíjense. Objeto. Por ejemplo, objeto valor. Entonces, si yo cambié ese tipo de objeto valor de mi clase, yo tengo que otra vez cambiarle mi objeto. Aquí le tengo que cambiar, va a decir objeto valor. ¿Sí? Ahí está. ¿Y de dónde agarra esta A? ¿Por qué lo estoy mandando a imprimir? Ah, porque es mi atributo. ¿Sí? Y mando a correr el programa y ya no tiene ningún error. Corremos el programa, compilamos y ahí está. El número es 10. Clases, atributos y objetos. Mi clase, mis atributos, que son un valor, y mis objetos. Mis objetos pertenecen a mis clases. ¿Dudas, Sergio? ¿José? ¿Jiménez? Ninguna, maestra, ninguna. Adelante, Arturo, no te escucho muy bien, algo se me distorsiona. Ah, ok, me acerco el micrófono. No, ninguna, ninguna. Ah, ok. Sergio, ¿le marca error? ¿Néstor? ¿Juan Carlos? Ah, ok. Muy bien, Néstor. Ok. Jóvenes, yo necesito que ustedes lo practiquen. Si ahorita no tienen a la mano una computadora, pero necesito que ustedes agarren un papelito y se pongan a tipearlo. Necesito que ustedes comprendan esas líneas de código, tal y como está. Recuerden que si ustedes le cambian una variable, le deben de cambiar una.
¿Quién le corrió el programa, Sergio? Pueden compartir su pantalla si gustan, por favor. Si ya les funciona el programa, por favor. ¿Te falta tipear, Sergio? Claro, maestro, ahorita la comparto. Gracias. Muy bien, Arturo. Ahora, si gustas tú cambiarle lo que son tus objetos y lo que son tus variables, adelante. ¿Sí? Ok, maestro, ok. Ok, Néstor, muchas gracias.
Recuerden que van a ir guardando sus trabajos, jóvenes, de lo que van realizando en clase, ¿sí? Pueden ir almacenando sus actividades. Se va a terminar la siguiente sesión. Se termina y vuelven a entrar, por favor, para terminar ya lo que es la clase número 3. Vamos a ver otro ejemplo ahora con atributos, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplito por ahí en las diapositivas de persona, ¿sí? Entonces, por favor, se va a cerrar y vuelven a entrar, por favor.